Muchas gracias por tu excesiva presentación. Y en cualquier caso, yo voy a explicarles a ustedes, voy a tratar de explicarles a ustedes un tema en el cual me tuve que zambullir a principios de este siglo en función de lo que algunos de nosotros ya veíamos como asunto prioritario, que no entraba entonces en la agenda de seguridad. De hecho, incluso publicaciones del Ministerio, pues los temas de cambio climático no aparecían. Y entonces me acuerdo que tuvimos un primer programa que yo dirigí del Comité Científico de la OTAN, y tuve conmigo a más de 19 científicos de diversas materias, precisamente para tratar de explicar lo que a nosotros nos parecía un tema esencial, que era los desafíos medioambientales en el Mediterráneo de 2000 al 2050. Esto lo publicamos en 2003, con lo cual ya ha llovido, pero entonces el consenso no era general, y digo, las publicaciones del Ministerio ni lo tenían en cuenta. Incluso había una campaña en contra precisamente de todo esto, considerando, dirigida claramente y bien financiada, empresas del petróleo, países como países del Golfo, etcétera, y hablando de calentólogos y estas historias. Realmente después yo, cuando fui director de universidades hacia Europa, tuve conmigo 31 universidades, incluido la Academia de Ciencias de China, pues uno de los temas que propuse, bueno, hicimos varios programas, 4 programas en total, el de seguridad energética, visiones de Asia y Europa, y el segundo que hicimos fue Global Warming and Climate Change, cambio climático y calentamiento global, visiones y políticas de Asia y Europa, que se publicó también en Nueva York y en Londres. Tercero ya fue sobre flujos migratorios, aquí hemos oído, pero claro, la posición y las políticas en Asia son esencialmente diferentes de lo que aquí hemos oído hoy. Son otras políticas, no hay regularizaciones, no hay nacionalizaciones, no hay nada de eso. Es decir, eso es también el mundo, ¿eh? El mundo no es Europa. Y después el último, que era el tema de seguridad alimentaria. Como ven, todos temas soft security, en función de que Asia tiene sus complicaciones, los temas de hard security o seguridad dura, pues era muy complicado el tratarlos en muy diversos países. En países europeos no había problema, pero universidades de allí sí. Entonces, el de Food Security, al final, los fondos pues se debilitaron, y al final hicimos, porque yo ya tenía establecido y lo discutí incluso con el Banco Asiático de Desarrollo en Manila, el modelo que podríamos utilizar precisamente para Food Security o seguridad alimentaria, y lo hicimos exclusivamente para el Magreb. Lo publicamos hace 3 años. Y entonces vamos a dar algunas visiones generales, no de la complejidad del tema, porque esto es una conferencia. Lógicamente, para los temas de seguridad alimentaria hay que tratar factores que aquí no trataremos, como puede ser, por ejemplo, el incremento de rentas, o como puede ser, por ejemplo, también el envejecimiento de los agricultores, en fin, que tenga interés en una visión mucho más compleja, pues que vea ese libro, que lo tenemos publicado justamente por nuestro equipo de investigación. Bueno, vamos a entrar sin más y empezaremos explicando un poco, brevemente, sin hartarles de datos, aunque tengo muchos gráficos, quiero que sea una explicación suficientemente intuitiva. Bueno, a medio y largo plazo, el cambio climático, donde hay ahora ya un 95% de consenso de la comunidad científica, pues va a tener un impacto importante en las disponibilidades de agua, en las disponibilidades de alimentos, en la seguridad energética y en la seguridad en general. ¿Por qué seguridad en general? Porque va a haber ganadores y perdedores. Va a haber regiones con ganadores y perdedores cuyos equilibrios se verán profundamente afectados. Profundamente afectados. Y reitero, profundamente afectados. Y esto va a tener una implicación muy importante en seguridad. Bueno, por ejemplo, vean ustedes en el caso europeo, aquí tenemos
Pues ganadores y perdedores. Toda esta es una zona ganadora, toda esta es una zona, toda la zona del Mediterráneo, incluso parte de Turquía, es una zona perdedora neta, perdedora neta. Caída, subida de las temperaturas, caída de las precipitaciones, menos disponibilidades de agua, más sequías, menos cosechas, etc. ¿No? Entonces, menos territorio o terreno para ser dedicado a la agricultura. Sin embargo, vean ustedes aquí, pues aquí tenemos pues precipitaciones más altas, puede haber lógicamente riesgos de sequías, pero etcétera. Y claro, toda esta zona es una zona ganadora neta, así como esta otra zona es también ganadora. Relativamente buena parte de lo que no se produzca en toda esta zona subirá, y tendremos grandes productores de vino, seguramente en el Reino Unido, etc. Todo esto en función de modelos, cuidado, estamos hablando de modelos porque, claro, pues tenemos también otros modelos que yo no voy a tocar aquí, que son los modelos de cambio climático brusco, que incluso el Pentágono los ocultó, después se publicaron, etc. Y esto implica, pues lógicamente, el enfriamiento mucho más, tenemos incluso alguna película, el día de mañana, de la zona norte en función de que el Gulf Stream, la corriente del Gulf Stream se pare, en función precisamente del proceso de licuefacción que está teniendo lugar en los polos, y es agua dulce y que hará parar, parece ser que podría hacer parar la corriente que calienta el hemisferio norte, que es la corriente del Gulf Stream. Y esto significaría pues un escenario completamente distinto de los que vamos a tratar aquí. Bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de un cambio climático y de subida de temperaturas. Entonces, aquí les he puesto este mapa donde ustedes pueden ver, es un mapa bastante intuitivo, y donde, lógicamente, en los modelos del IPCC, de Naciones Unidas, y dedicados exclusivamente al Mediterráneo, en cuanto a caída de temperaturas, perdón, subida de temperaturas y caída de precipitaciones. O sea, son, atención, modelos basados pues, en una serie de presupuestos sobre producción industrial, número de vehículos, población, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estos modelos, que los publicamos en el 2003, los publicamos en el libro este que he contado, Environmental Challenges in the Mediterranean 2000-2050, estos modelos los mantengo, ¿por qué? Porque aunque han pasado 15 años, son unos modelos que a los 3 años los propios científicos que me los habían hecho dijeron que harían unos modelos mucho más negativos de estos. Entonces, estos modelos que voy a presentar aquí son modelos muy conservadores, muy conservadores. Porque los propios científicos, reitero, que me los hicieron, pasados 3-4 años me decían que se habían quedado cortos. Bueno, ¿y por qué es esto? Porque en los informes y en los estudios que hace el IPCC, Naciones Unidas, etcétera, no aparece el Mediterráneo, aparecen continentes. Entonces, claro, estudiar el Mediterráneo como región no es una cosa que tenga interés el IPCC en Naciones Unidas. Entonces, fíjense ustedes, hemos escogido dos escenarios, hay varios más, pero he escogido, en fin, para no abrumarles a ustedes, dos escenarios, 2010-2040 en el A2, con unos presupuestos distintos, y el B2 con otros presupuestos distintos. Como pueden ver ustedes, las temperaturas, el cambio de temperaturas en el invierno, pues aparece hacia el año 2040, reitero, de una forma muy conservadora, con una subida de temperaturas en el invierno pues bastante reducida, que se va incrementando a medida que vamos avanzando en el siglo 2040-2070, y ya vean ustedes 2070-2100, un incremento ya de temperaturas muy notable que puede llegar a 5 y 6 grados más en el invierno. En el caso de un escenario B2, únicamente para que ustedes sepan que hay escenarios muy distintos,
aparecen un incremento de temperaturas distinto. Bueno, en el caso de la subida de temperaturas en el verano, dependiendo de los escenarios, vean ustedes que salen también unas temperaturas pues sensiblemente diferenciadas, y que en este siglo general ya hay un consenso general. Incluso la última publicación del IPCC, que puede subir en términos generales, podemos llegar a los 5 o 6 grados, que será absolutamente inasumible. ¿Por qué? Porque los costes de adaptación, pasados los 2 grados centígrados, pues son unos costes realmente faraónicos. Es decir, es imposible, para muchísimos países acabarían siendo estados fallidos si quieren hacer frente a los costes de adaptación. Bueno, y en cuanto a las precipitaciones, vean ustedes que hay una caída de precipitaciones bastante notable, dependiendo también del escenario, y en el caso, sobre todo del verano, pues la situación es mucho más preocupante, porque puede caer una caída de precipitaciones muy sensible. A esto hay que añadir algo que aquí no aparece, pero que es muy importante tener en cuenta, y es el tema de la estacionalización de las precipitaciones. Es decir, te puede caer lo mismo en un año, pero en vez de caerte en 6 meses, a lo mejor te cae en 2. Esto es lo que nosotros estudiamos, por ejemplo, en Senegal, en su momento, que han aparecido el repunte de las migraciones en el 2006-2007, ¿no? Estuvimos nosotros en Senegal, estuvimos estudiando esto, etcétera. Vimos las previsiones que podía haber, qué efectos podía tener el cambio climático en todo esto. Y claro, ahí en esta zona, que después veremos, incluido en la zona del Sahel, la caída de precipitaciones va a ser importante, pero sobre todo la estacionalización. Son culturas que a lo mejor de cultivos milenarios como el cacahuete, etcétera, pero claro, si en vez de tener agua durante 4 meses la tienes en 2, pues hay que ir pensando en cambiar los cultivos. Y esto, mis queridos amigos, no son palabras menores. Esto, por ejemplo, para la cooperación va a ser fundamental, y ya la cosa prioritaria en cooperación tendría que ir en esta línea, en temas de agricultura, de agua y demás, y no perderse en 70 y tantos proyectos, 70 y tantos países, etcétera, comunidades autónomas que están en 80 países, ¿no? Que si el género, que si la historia. Centrémonos en algo que es importante, que va a ser esto. Esto sí que es importante. Bueno, a esto hay que unir pues todo el tema ligado, estamos hablando de agua, disponibilidades de agua, incremento de la población. Esto, fíjense ustedes que nos encontramos con una población que va a ser urbana, crecientemente urbana. Esto lo veremos progresivamente, incluso en los países del sur del Mediterráneo. Vean ustedes, el 70%, 70%, 76%, Libia el 91%. Claro, esto tiene unas implicaciones muy importantes en cuanto al consumo de agua y también en cuanto al consumo de alimentos. Pero eso ya nos centraremos en el tema rural también, que es un aspecto fundamental. Claro, si hay menos población dedicada a la agricultura, pues la gente se va, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, la producción cae, etcétera. El crecimiento de la población ha sido enorme. Vean ustedes el caso de toda la, desde Jordania, en fin, todos los países árabes. Es decir, han seguido unas políticas realmente suicidas. El caso de Egipto, por ejemplo. Una población de 20 millones ahora está de cerca de los 90. Población de la guerra de los 6 días, a pasar a 90 millones, pues claro, son políticas realmente, pues claro, al final ese tipo de políticas las pagamos todos. Entonces este es un aspecto fundamental. Es como ahora cuando se dice, no, porque dicen los saudíes y los de, en fin, los de los países del Golfo. Oigan ustedes, dejen ustedes de financiar todo esto del wahabismo y del salafismo, porque esto en los 20 últimos años, por ejemplo, Arabia Saudita se ha gastado más de 100.000 millones en pudrir por cantidades de países, incluido Marruecos, ¿no? Entonces, no, no, pues esto no lo hacemos nosotros, y esto lo hace no sé quién y tal, y además se graban de impuestos. Oigan ustedes, pero es que esto no es, que esto nos afecta a nosotros, que no es una broma. Bueno, pues esto pasa también con el tema de las políticas poblacionales, y después nos quejamos del tema migratorio, pero
claro, hay un fallo en el origen, y es que hay que llamar la atención a determinados países que hay cosas que no se pueden hacer porque después el problema te lo pasan a ti, ¿no? Bueno, aquí fíjense ustedes que tenemos una población urbana. Tienen ustedes aquí toda esta zona. Tenemos una población urbana, vean ustedes, de 43, una proporción, 43, 78, 63, 67, 58. Claro, las proyecciones, como hemos visto antes, son unas proyecciones realmente impresionantes en cuanto a todo el proceso de urbanización. El norte de África es que es una cosa tremenda, el proceso de urbanización ligado al crecimiento poblacional, y la salida del campo a la ciudad, lo cual es un tremendo error, porque claro, hay, y por qué sale la gente de estos países, vamos, lo que he visto en Argelia, lo que he visto en Marruecos, etcétera. ¿Por qué? Porque es que no tienen medios, no hay servicios ni educativos, ni sanitarios, es decir, no hay forma de que esa población se quede donde está. ¿Por qué? Porque no tienen incentivos para quedarse. Tiene usted que gastar dinero precisamente en servicios sociales y de todo tipo, desde educativos a sanitarios, en estos países, aparte de la cadena de distribución, etcétera, etcétera, y los precios y demás. Bueno, entonces, vean ustedes aquí el crecimiento de la población. Esto es más significativo porque vean ustedes el ratio de población urbana en rojo y de población rural en verde, ¿no? Esto son unos ratios que crecientemente serán rojos, aunque ya es mayor en el caso de Argelia y Marruecos, y no digamos Túnez, y Libia. Bueno, Libia es un caso muy especial, por 6 millones de habitantes, que bueno, en fin, no daría mucho para hablar. Bueno, incremento. Entonces, teniendo en cuenta el crecimiento de la población, crecimiento de la urbanización, de la caída de precipitaciones, ahora vamos a ver la caída de precipitaciones, y de los ríos en el norte de África, les voy a poner dos ejemplos que van a ser muy ilustrativos. ¿Cuáles son las disponibilidades de agua? El plan azul o el plan blé, ya habla de que para 2025 80 millones de personas en el Mediterráneo tendrán carestía de agua, o sea, ¿qué es tener carestía de agua? Disponer de menos de 500 metros cúbicos al año. Ahora os presentaré unos gráficos y ya veréis cómo esta situación ya se da en muchos países. ¿Te entendí? Y en el 2050 va a haber 300 millones de personas que van a tener carestía de agua. Y vamos a ver después otro problema con el tema de la carestía. ¿Cómo dividimos el agua? Porque hoy por hoy el agua en su mayor parte en el norte de África se utiliza para la agricultura. Claro, en un proceso de industrialización habrá que detraer, como ha pasado en la India, como yo he estudiado en otros países de Asia, habrá que detraer un porcentaje creciente para la industria y un porcentaje creciente para la población urbana. Con lo cual, todo el tema de la dedicación de agua es un problema político mayor, mayor, en muchos países, no solamente en el norte de África. Bueno, fíjense ustedes que el caso del agua, tenemos aquí zonas irrigadas, como ven ustedes, toda la zona norte, España, etcétera. Luego la zona de acuíferos, todo esto es zona de acuíferos, pero de acuíferos de agua fósil. Claro, los argelinos enseguida te dirían que tenemos agua fósil. Wow, también lo tiene Libia, y por eso hizo el gran río artificial. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Libia, que lo estaba terminando la empresa La Bechtel, una empresa americana que tiene narices también, pero a través de la sucursal coreana, con Gaddafi, pues ha terminado, pero claro, se está llevando el agua de la zona de Kufra, se la está llevando, pero es un agua fósil que no se renueva, ¿no? Entonces aquí hay grandes bolsas de agua, sin duda ninguna, pero ojo, que los ríos y ya el agua disponible de superficie es un agua de superficie, aparte de que en el norte de África los acuíferos están todos súper explotados, como está pasando también en buena parte de España, sobre todo en la costa levantina. Entonces, fijaros, esto me lo hizo el presidente o el director
de cuestiones agrícolas del Ministerio de Agricultura de Marruecos. Hace años le dije, vamos a ver, prepárame algo sobre el tema de agua en Marruecos y demás. Entonces, dice, en 1990 estos eran los ríos, que prácticamente ninguno era deficitario. Como podéis ver, la barra roja no superaba en ningún caso, salvo en el sur del Atlas, pues que era claramente deficitaria. Para el 2020, que es mañana, todos los ríos en Marruecos son deficitarios. Y esto no lo he hecho yo. Me lo hicieron hace 10 años el Ministerio de Agricultura de Marruecos. Bueno, ¿y qué pasa con Argelia? En Argelia, invitamos hace unos años al profesor Zarev, ligado al ministerio, no sé cómo le llaman ellos, porque ellos han ido cambiando de ministerios y están muy dedicados ahora al tema del agua y de la alimentación. Me dice, en Argelia se calcula que hay una reducción, fijaros, de qué magnitud, de agua superficial. Se ha pasado 1970 de 13.000 millones de metros cúbicos a, en 10 años, a 12.000 millones. Y a 10.000 millones en el año 2000. Fíjense ustedes la caída en disponibilidades de agua superficial. Cosa que en España también existe, como saben ustedes. La caída de precipitaciones, la caída de disponibilidades de agua en España es aproximadamente de superior al 20% también, los 30 últimos años. Bueno, y aquí viene el problema, claro. La utilización de agua en el año 2003 era esta, recursos renovables, 20, miles de millones de metros cúbicos, 11, 3,3. Utilización de agua en miles de millones, esto, y fíjense ustedes, uso doméstico 5, uso agrícola el 95. Todo esto implica unos cambios radicales. Esto es insostenible en función de la urbanización, crecimiento de población e industrialización. Y lo mismo hay que decir de Argelia y lo mismo hay que decir de Túnez. Ningún país de estos, que yo tenga, es decir, el único país que va a reducir el proceso de industrialización es China en los próximos años, que conozca yo. La India se ha lanzado a la industrialización forzada, China, sin embargo, se lanza al sector servicios, etcétera. Pues no, China es insostenible su situación, incluso desde el punto de vista bueno, y no os cuento la India, es mucho peor Nueva Delhi que Beijing, o que Shanghái. Bueno, y disponibilidades, para que ustedes entiendan, vean, disponibilidades per cápita. Fíjense ustedes que Marruecos ya está casi al límite. 2015 ya eran 620 metros cúbicos, estamos hablando de 500. Argelia está en una situación absolutamente deficitaria. Túnez, igual. Libia, ni se sabe, etc. Bueno, y en cuanto a... Vamos a pasar entonces ahora al tema de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que el agua es un input esencial para la agricultura. Daros cuenta que el tema de la agricultura, yo soy presidente del Foro Hispano-Argelino, pues... Llega un momento en que el presidente Bouteflika dice aquello de el tema de la agricultura, en plena crisis de subida de los alimentos y tal, 2008, 2007, habla de que es un tema de seguridad nacional. Palabras mayores, porque ya lo ha puesto arriba del todo en la agenda de seguridad del país. Bueno, entonces... En términos generales, los últimos estudios, y aquí cito el International Food Policy Research Institute, que tiene su sede en Washington, instituto al que yo he criticado en ocasiones en el libro Food Security, en el libro de seguridad alimentaria, ¿por qué? Porque, claro, es decir, nos toman el pelo, y hay que decirlo con claridad, yo no soy político, yo soy académico. Terrible, 2007, 2008, parte del 2009, de subida exponencial de algunos productos. Pues atención, esto es un problema muy serio. Es un problema muy serio para estos países.
En el caso del Sahel, bueno, tenemos también, no os he dicho, en el tema del agua, un aspecto fundamental que venimos también estudiando. Vean ustedes, yo me he tenido que dedicar, aunque soy catedrático de seguridad, pues para que vean ustedes hasta dónde uno tiene que acabar llegando, hasta los temas de desalinización. Y preguntamos en su momento a Vivendi, ya a principios de este siglo, cuando el petróleo pues no estaba tan alto, dice, bueno, ¿cuánto nos costaría, por cuánto nos darías un metro cúbico de agua desalada? ¿Cuánto nos podría salir? Y dice, no, os lo podemos ofertar, dependiendo lógicamente de la capacidad de la industria que montemos, etcétera, pues un 0,5 de dólar metro cúbico. Y dijimos, caramba, con esto, claro, el problema es que todo esto se incrementa por el tema de la distribución, los impuestos, etcétera, etcétera. Pero hombre, con estos precios, y si conseguimos bajar el precio de la energía, que es lo que más sube, es uno de los aspectos que más suben en el coste, por ejemplo, con las nuevas energías, energías, por ejemplo, eólicas o energías solares, hombre, hoy por hoy no son competitivas, pero si ustedes siguen el precio, la caída de los precios, en el caso de energía solar, pues es una cosa realmente muy llamativa. Hombre, no se puede poner energías renovables en la India porque es imposible. Tienen que dar, suministrar electricidad ahora solamente a 300 millones más, es decir, como si fueran unos Estados Unidos nuevos, y en los próximos años pues tendrán que dar, urbanizar, están pensando en urbanizar, urbanización para 440 millones más de indios. Claro, todo esto supone unas cantidades faraónicas, donde ni la Unión Europea ni nada. La Unión Europea, por ejemplo, a través del Banco Europeo de Desarrollo, les ha dado unos préstamos y tal, pero eso les sirve, los 1.200 millones, les sirve solamente para un gigavat, energías renovables. Y ellos están en un proyecto de 100 gigavats. Consecuencia, pues siguen quemando carbón, en función de los precios y todo esto, pero están cayendo. Entonces, se puede pensar perfectamente en, a medida que la tecnología va desarrollándose, en poder desalar el agua del mar con unos precios que han caído de forma importante y que podrán caer de forma mucho más importante, a pesar de los efectos colaterales que puede tener la desalación, sin duda ninguna. E incluso podríamos pensar a medio plazo el greening the desert. Con esto, pues, se podría hacer, porque claro, lo del Sahel no tiene solución, como vamos a ver ahora. Bueno, entonces ahí hay unas cosas en las que hay que trabajar y donde habrá que invertir, etcétera, de dar incentivos, pero que es un problema muy serio y varía de región a región y de país a país. Bueno, el caso del Sahel, que es un caso que veremos que en temas de agua y de alimentación es, vamos a decirlo con toda claridad, no tiene visos de poder ser solucionado, y entonces la única vía de escape va a ser el tema de o los tráficos ilícitos, meterse, seguir viviendo de esa forma, o desde luego en los procesos migratorios. Entonces aquí tenemos los ríos, recordar el río Níger, etcétera, y entonces fijaros, en el Sahel nos encontramos con unas anomalías de precipitación muy grandes. Fijaros que desde los años 70, cuando me acuerdo yo que llegué a Mauritania por primera vez en el año 84, ya se habían acabado sedentarizando los nómadas. ¿Por qué? Por el tema de las sequías y las caídas de las precipitaciones. Vean ustedes todo este proceso que va a llevar, pues eso, y que llega prácticamente hasta nuestros días. Todo un proceso de anomalías en precipitaciones, y en consecuencia, pues eso va a traer, pues, cambios muy importantes en toda esta zona en cuanto a la sedentarización. A lo que se va a unir después la entrada del wahabismo y del salafismo de la mano de los países del Golfo, de nuestros aliados del Golfo,
nuestros superaliados del Golfo, que nos van a pudrir la situación y que llega hasta nuestros días. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque las alianzas internas, todo el tema tribal, lo van a desmadrar, lo van a romper, etcétera. Las alianzas se van a hacer de otro tipo, es decir, ya el dinero va a correr, es decir, ya el jefe de la tribu ya no cuenta, ya es otro en función de la mezquita tal o del dinero que recibe de tal. Y esto es un problema muy serio que va acompañado al tema de la sedentarización. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un mapa de precipitación y sequías y aquí tenemos como zona, vean ustedes, toda la zona del oeste de África con una caída importante en cuanto a precipitaciones. Aquí tenemos subida de temperaturas, como ven ustedes, una línea ascendente y en cuanto a la caída de precipitaciones, pues unas irregularidades significativas. Las proyecciones que nos da el IPCC, pues ya nos dicen que aquí hay una solar de calor, que hay que, con toda claridad, y que a mediados de este siglo, pues vean ustedes, función lógicamente también de los modelos, pues nos habla pues de unas situaciones pues realmente de subida de temperaturas que pueden significar 2 o 3 grados. Fíjense ustedes que bueno, en la zona del Sahel no cuenta nada, para la subida de 1 grado puede significar perfectamente una caída de cosechas de más del 15%, según estudios de la Universidad de Stanford, ¿no? Y claro, estos, fíjense ustedes en qué situación de subida de temperaturas y lo que esto va a implicar. En el tema de las precipitaciones, sin embargo, pues vean ustedes que tenemos unas precipitaciones que pueden, en algún caso, puede significar un 20% más, dependiendo del modelo, pero en general la tendencia es, y el informe así lo dice, la caída de precipitaciones será una constante a lo largo de este siglo que podría suponer un descenso de hasta el 27% antes del año 2050, ¿no? Bueno, entonces lo que les he dicho de la concentración estacional, que es un problema, porque no basta con decir es que van a caer tanto, o es que se va a recibir lo mismo, pero vamos a ver, vamos a tener un periodo de lluvias de 6-7 meses o solamente de 2 o de 3, claro, esto lo cambia todo en cuanto a cultivos. Estos, vean ustedes, los puntos calientes en cuanto al tema del clima. Vean ustedes que están en Mauritania. Mauritania es un caso perdido, pero Mauritania tiene costa, y entonces se podrá jugar mejor que en el caso de Mali o en el caso de Níger, y no digamos en toda esta zona, ¿no? Ojo, reitero, y por eso vuelvo a insistir, estamos hablando de modelos, modelos de cambio climático, y entonces hay diversidad de proyecciones, vean ustedes, pero en todas se nota, a pesar de los cambios, pues que las proyecciones nos están indicando, a pesar de las diferencias, unos cambios significativos que pueden llegar a 4 grados, a 3 grados, etcétera. Esto ya es, vean ustedes, no solamente para los cultivos, sino para el tema de la evaporización y el tema sobre todo de la biodiversidad. Claro, porque tú te puedes poner, como en Singapur, me acuerdo, yo he estado allí, profesor invitado en múltiples ocasiones, y es la ciudad del aire acondicionado, de Air Conditioning City, ¿no? Entonces, aire acondicionado, y vas por todos los sitios con aire acondicionado, e incluso te ponen, vas por las zonas, los paseos, y vas a la sombra, ¿no? Porque te han colocado, arriba del todo, pues unos paseos que tienen una especie de techos o pequeños techos para que no te dé el sol. Bueno, pero aquí esto no lo puedes hacer ni con la fauna ni con la flora, entonces tienes aquí un problema importante. A esto añádese un crecimiento muy significativo de la población. Fíjense ustedes que estamos hablando de una población, tienen ustedes aquí, en millones, tienen ustedes Níger 18, Mauritania 4, por eso digo que es más manejable, Mali 15, etcétera. Estamos hablando de estas cifras, pero claro, vamos a pasar esto porque quiero que vean ustedes el partido, ¿no? En el caso de Níger, tienen ustedes unas pirámides de población que nos están indicando que son unos países, Níger con 20 millones de habitantes, 21, una población
que es enormemente joven. Enormemente joven. Y pasa igual con Mali, y pasa igual con Mauritania, y pasa igual con Chad. ¿Qué significa esto? Pues, mis queridos amigos, que esto es una explosión demográfica lo que está teniendo lugar allí. O lo que va a haber lugar allí, esencialmente. Y además, con, y esto sí voy a volver para que vean ustedes, a ver, calorías, consumo, no, no lo he puesto, el tema de los índices de fertilidad de las mujeres, que son muy altos, son muy altos. Bueno, entonces, ¿esto hemos tenido alguna llamada de atención? Sí, lo tuvimos una llamada de atención, la OCHA, por ejemplo, que era la que es ahora la Agencia de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Antes había un departamento de asuntos humanitarios, ahora es la OCHA, ¿no? Pues ya nos habló de la vulnerabilidad precisamente de toda esta zona, precisamente al tema de la inseguridad alimentaria a partir de 2011, ¿no? 2012, y esto explica el por qué la Unión Europea, que siempre está muy atenta a cuestiones de soft security, pues entonces hizo el programa para el Sahel en función del tema de las sequías, la alimentación y todo esto. Claro, después va a venir lo que vino, y todavía, pues en fin, no nos hemos adaptado a que el mundo no se mueve solamente por temas de soft security, que eso es el gran problema que hemos tenido con la Unión Europea. Recuerden ustedes lo que dijo Juppé, el ministro de Defensa francés, cuando el tema de Libia, la división europea y todo esto. Dice, no, la política de defensa europea está muerta. Y algunos dijimos, claro, está muerta porque ustedes han querido que fuera meramente soft security. Asuman sus responsabilidades a un callejón sin salida donde nos han metido, las cosas como son. Claro, en Europa, el problema de Europa, como pasa en otros países, nadie asume responsabilidades de nada. Nos meten en el callejón y encima aparecen como grandes políticos y grandes estadistas los que nos han metido en el callejón. Bueno, Sahel, esto es lo que va a ocurrir, 2011-2012, en cuanto al tema de de personas en situación de clara inseguridad alimentaria, y a lo que vamos en los próximos años es a una situación donde estas posibilidades pues realmente se van a repetir casi con seguridad. Porque fíjense ustedes, esto es un mapa para que vean ustedes los embalses, etcétera, etcétera. Vean ustedes, y el tema del potencial de irrigación. Claro, el potencial de irrigación en toda esta zona es, pues, Mauritania por el río Senegal, pero el río Senegal, como saben ustedes, pues está siendo, pues, realmente se le está sacando más agua del que, en fin, del que es necesaria, ¿no? Entonces, Mauritania, tenemos Mali, tenemos Níger, tenemos Chad, claro, abajo, pues sí, en Nigeria, etcétera, pues tenemos más posibilidades de zonas de irrigación, utilización de agua para riego. Claro, el acceso a las aguas profundas, vean ustedes aquí, aquí tenemos unas posibilidades, acceso, vean ustedes, 2, 3, 4 hasta el 9. Hombre, tendríamos que hacer grandes perforaciones para llegar al agua fósil, por ejemplo en Mali o en Níger, y por ahí, pero claro, eso es como la jarra, que se saca el agua y se termina, ¿no? Y los tipos de agricultura, pues lógicamente tenemos un sistema de agricultura que vean ustedes que no hay posibilidades de un incremento sustancial en función de la población que viene. No hay. Y mucho menos, vean ustedes, en cuanto a pastos, en función de los hotspots estos climáticos. Bueno, entonces, para el tema de cereales, pues vean ustedes, toda esta zona pues no es susceptible de cereales, producción cerealista. Mali, esta zona sí, pero vean ustedes, prácticamente Mauritania nada, y Níger, pues prácticamente nada, salvo esta zona de aquí, el Chad, pues bueno, esto, el lago se está secando, como saben ustedes perfectamente. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es que estos países tendrán que adaptarse a una agricultura nueva en función de las necesidades de su población. ¿Y cómo hacemos esto? Claro,
¿Cuál es el coste? El coste de adaptación es muy grande. Y por ahí tendrá que venir las necesidades y la nueva agenda de cooperación. La nueva agenda de cooperación tiene que poner ya arriba del todo los temas de agricultura. Los temas de agricultura, esto es, bueno, el tema está el tema del género, que claro, eso les priva a mucha gente, que si no sé qué, que si hacer una escuela, que oiga, ustedes métanse por ahí. Esto es lo esencial, ¿eh?, en los próximos años. Y después, fíjense ustedes, y con esto termino, según modelos, la productividad de cereales en los próximos años, y vean ustedes, por eso les he puesto la franja, ¿eh?, esto es aproximadamente para el 2050, pues vean ustedes, pues menos del 50%, toda esta franja ya. Y ya para el 2080, pues vean ustedes que ya nos encontramos con un crecimiento de toda esta zona, pues realmente de crecimiento importante. Aquí se habla en este otro modelo de que habrá un crecimiento factible en cuanto a la productividad, pero realmente esta es una zona pues que va a crear muchos problemas en función de su crecimiento de población, de sus posibilidades de obtención de agua, que son muy reducidas, y de salinización solamente en Mauritania, lógicamente, salvo que hiciéramos un gran proyecto, tipo Gran River, Gran Río Artificial, o grandes ríos artificiales, pero esto costaría una fortuna para llevar a todo el Sahel. Bueno, las consecuencias pues van a ser de muy diverso tipo en toda esta zona, porque lo que está viniendo, pues esto no es una bomba atómica, pero casi. Bueno, estas son algunas ideas para la discusión y yo estoy dispuesto a responderles a ustedes en lo que buenamente sé y lo que buenamente he aprendido en los últimos años. Que sepan ustedes que esta es una exposición elemental. Hay otros factores que no he cogido porque si no estaríamos aquí varias horas explicando factores que afectan o que pueden afectar a las disponibilidades de agua y a la agricultura y alimentación. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Al hilo de la intervención del profesor Ávila primero y del profesor Martina después, y recordando que África doblará su población de aquí a 2050, como saben, según proyecciones de Naciones Unidas, y que estamos en suelo africano, tenemos cuestiones que tratar en este coloquio que les invito a hacer a pesar del fútbol, si quieren, concentrándolo mucho, pero aprovechando la presencia del profesor Marquina con nosotros. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta después de esta documentadísima, no voy a decir estimulante, intelectualmente sí, pero intervención? Venga, ¿quién se lanza? Por allí ya hay una mano. Y por aquí otra para después. Muy bien, gracias. Primero agradecerle al profesor por esta presentación, que ha sido muy interesante. Mi pregunta va, como usted es muy conocedor de Argelia, si Argelia en los próximos meses o años va a ser el gran foco de inestabilidad, sabiendo que hay una lucha de poder muy importante, que Bouteflika está enfermo, y también que todo lo relativo a la economía, que está muy ligada a la exportación del petróleo, pues asistimos a una crisis. Y teniendo en cuenta que, a diferencia de otros países como Emiratos Árabes o Qatar o recientemente Arabia Saudí, que ya han preparado lo que es la estrategia post-petróleo, si Argelia va a ser ese foco de inestabilidad. La segunda pregunta es en relación con la energía nuclear, que va a ser la solución para todo el desafío de la desalinización del agua de mar, que puede ser que estamos asistiendo a que China, por ejemplo, a través de su empresa pública de energía nuclear, o Areva, los franceses, están intentando exportar ese tipo de energía hacia África, y que pueden ser también las consecuencias en temas de seguridad para tanto la costa mediterránea norte como, por ejemplo, las Islas Canarias. Gracias. Bueno, yo en el tema de Argelia, como no es el tema de mi exposición, prefiero, si quieres, yo le comentaré y le diré lo que pienso, pero vamos, no es el tema de mi exposición y voy a centrarme en el siguiente. En cuanto al tema de energía, el tema de la energía nuclear, ahora, por ejemplo, China
va a colocar, o dice que va a colocar, unas plataformas de energía nuclear, con energía nuclear precisamente al lado de las islas, que está, como saben ustedes, el Landgraben, está extendiendo, expandiendo, etcétera, y que va, que está creando unos problemas infinitos en todo el sudeste asiático, en las islas Spratly, en las islas Lanza, etcétera. Y habla precisamente de estas plataformas con tema de energía nuclear. Bueno, miren ustedes, yo después de lo ocurrido en Fukushima, es decir, ahí en la zona hubo un retraimiento, ahora hay un relanzamiento del tema nuclear. Japón ahora, con el último terremoto, la opinión pública ha vuelto a pensar a ver que, si eran seguras, etcétera, las centrales nucleares. Tema nuclear, yo soy partidario del tema nuclear, que quede bien claro. Ahora bien, a la vista de lo que estamos viendo y de las facilidades, yo creo que a medio plazo la solución van a ser las energías renovables. Energías renovables que tienen esta ventaja: primero, está cayendo su precio; segundo, no tienen los problemas que tiene la energía nuclear; y tercero, que ya se van a poder almacenar. Ahí está Tesla. El gran problema de las energías renovables es que, lógicamente, no se pueden almacenar, hay que meterlas inmediatamente en la red de conexiones eléctricas porque la dificultad de... Ahora, con el desarrollo de las nuevas pilas y todo esto, pues esto va a significar un cambio muy importante a efectos también domésticos, con lo cual las empresas eléctricas van a tener que empezar a pensarlo dos o tres veces, y realmente no pueden seguir haciendo lo que hasta ahora han hecho: impedir que las economías domésticas puedan meter en la red la electricidad que les sobre de energías renovables. Pero es que esto no va a ser necesario, porque va a haber grandes pilas, grandes capacidades de almacenamiento. Entonces yo me inclino, en función de lo que he visto en los últimos años, que la solución va a ser esto. Primero, por factibilidad. Es más factible la construcción de una, que dice, una eolic farm, que dicen los americanos, o de solar, es más factible y más posible que no el meter en cada sitio pues un reactor nuclear. Pues eso no es factible. El punto de vista es que la caída de precios va a ser muy importante, se está investigando, se está financiando bastante, y que este puede ser una solución importante para todo el tema de desalinización. Todo el tema de desalinización, y que va a ser, vamos, yo creo que va a ser revolucionario en cuestión de 10, 15 años. Fíjense ustedes, el tema de los renovables es tan importante que Dinamarca, en 20 años, toda su energía será renovable. Las cosas como son. Es decir, yo me inclino más en esa dirección. Una pregunta ahí, por favor. ¿Alguien más? Sí, mi pregunta es bastante más simple que la que ha hecho el compañero anteriormente. Antes aludió usted así de pasada a las secuelas que podrían producir la desalinización, y es algo que se me escapa, porque claro, soy profano en esta materia. No, es sobre todo los residuos, lógicamente, de desalar el agua del mar. ¿Cómo se llama? La salmuera, ¿no? Es esencialmente esto. Hombre, hay alguien que está diciendo, no, hombre, con la salmuera podemos hacer, con un tratamiento podemos hacer, por ejemplo, bricks para construcción de edificios. Yo no lo sé, lo que puede dar de sí, etcétera, todo esto, pero vamos, ya se encontrará una solución. Vamos, yo creo que esta va a ser la vía, y de hecho, en función de la caída de los precios y las posibilidades que va a abrir en los próximos años las energías renovables, creo que esto puede dar unos precios. Ahora, es que no regar, por ejemplo, con agua desalada, pues es problemático por el precio, ¿no? Pero tú le quitas impuestos, bajas los precios de la energía, etcétera. Yo creo que en 15 años podemos encontrar una solución relativamente factible para el tema incluso de regadíos. Una segunda pregunta.
Siempre he pensado y no le he dado mayor importancia al calentamiento global, porque pienso que esto es una etapa de la vida del hombre que va a terminar. Va a terminar, como usted ha dicho anteriormente, con el abaratamiento de las energías renovables. Y entonces esto no podría revertir el proceso de calentamiento del planeta. Mire usted, el proceso del calentamiento del planeta es como cuando usted se sube a un tren, ¿eh?, y echa la máquina a andar, después pararla, ¿eh? Esto, aunque bajemos, no queremos subir de 1,5 o por lo menos no llegar al 2, el COP de París, porque a partir del 2, pues es que los costes de adaptación y los desastres naturales, el incremento, es decir, son realmente los costes faraónicos. Es que el problema es que esto va a ser inasumible por muchos estados y va a empobrecer a otros. Y esto significa, en términos internacionales, lo que todos sabemos históricamente. Es como cuando China te dice, no, yo tengo, mis fines son pacíficos y tal, pero te construye las bases, te construye las islas y tal, yo voy. Digo, usted, pero no me tome usted el pelo, la historia es que usted va a cambiar la historia. No, pero ellos creen que sí, que ellos son distintos, son de otro planeta. Bueno, pues es lo mismo aquí, es decir, aquí va a haber ganadores y perdedores, y este es el problema. Ganadores y perdedores. Y va a haber flujos migratorios, y va a haber, se ha hablado aquí de los refugiados. Todavía hay una figura que no está estudiada, o sí está estudiada, pero no está admitida. Los refugiados medioambientales. ¿Cómo se va a comer eso? ¿Van a ser refugiados? ¿Va a ser admitida esta figura? Etcétera. Entonces, este es un problema, pues, importante. Pero la pregunta de usted iba en el sentido de... Sí, iba en el sentido de si la utilización de las energías renovables podrían revertir el proceso de calentamiento global. No, es decir, mire usted, el tema, el calentamiento va a estar con nosotros, porque esto es una máquina que le hemos lanzado, etcétera, va a estar, lo que hay que impedir es que suba. Es decir, y esto, pues, pasados 100 años o 150, en función de otras circunstancias que todos, que no es previsible. Recuerden ustedes que todo lo que se decía antes que era el causante de los cambios era el sol y la energía solar y toda esa historia. Bueno, todo esto, pues, en fin, al nivel de conocimientos que tenemos, pues podemos decir, hombre, dentro de 100 años a lo mejor se puede empezar a revertir, si no conseguimos. Pero claro, yo que vengo de la India, he estado hace un par de meses, ya les he dado unas cifras que son mareantes. 350 millones que hay que darles electricidad, y que van a utilizar carbón, y carbón del que tienen ellos, grandes lignitos, etcétera, una cosa terrible, y que van un proceso de urbanización de 400 millones de personas más. Son unas cifras realmente que el único país, es decir, ahora va a firmar el COP 21, va a firmar Estados Unidos y China, la India no. La India no sabemos cuándo va a establecer el CAP, no lo sabemos, ni ellos te lo dicen. ¿Alguna pregunta más? Si me permites, ya que tengo el micrófono en la mano y para aprovechar, apurar tu presencia, rápida respuesta con pregunta con rápida respuesta. A ver. Los desafíos manifestados, las políticas, las respuestas, en buena medida o sobre todo, parecen ser nacionales. En el continente africano, que lo hemos estudiado tanto y lo seguiremos estudiando, hay toda una serie de siglas, de aproximaciones, de organizaciones subregionales. En el Sahel, el G5, hubo en tiempos, acuérdate, NEPAD, que tampoco ha desaparecido, pero que ahí está. Y los ríos africanos son prácticamente todos internacionales. Sí, su gestión es compleja, pero también es verdad que la gestión de esos ríos, del Níger, del Nilo, del Senegal, han dado pie en determinados momentos a la creación de estructuras que en determinados momentos han sido instrumentales. Frente a esta situación tremenda que nos has descrito, ¿hay algún atisbo de aproximación en algún rincón de África
que nos permita, hasta el lago Senegal es internacional, sí, que nos permita incidir como académicos y eventualmente, si tiene atisbo de utilidad, aquí cada uno va a lo suyo ante la envergadura de los desafíos. Bueno, el caso más típico lo tenemos en el Nilo. El Nilo, que estaba, según los acuerdos del Reino Unido con Sudán y con Egipto, pues claro, se llevan la parte del león. Pues al final esto se ha modificado porque, claro, era ya Etiopía, con un crecimiento de población, etcétera, Uganda, el otro, pues estaban haciendo, o estaban haciendo embalses, o estaban haciendo... Entonces, claro, el río Nilo, lógicamente, perdía caudal y todo esto. Bueno, pues situación que podía haber llegado a una situación auténtica de guerra, a pesar de Al-Sisi y todo lo que dijo y todo, pues al final, perdón, Mosi, realmente se ha llegado a un acuerdo, un ten con ten, recientemente en el tema del Nilo, lo cual era un problema mayor, porque había que redistribuir los porcentajes entre Sudán, Egipto, que se llevaban, lógicamente, y eso me parece 8 o 9 países, ¿no? Y no solamente 2. Entonces, esto no creo que sea un problema insoluble entre estos países. Todavía el tema de las cuencas, que yo sepa, aquí no hay un acuerdo general, pero esto es, sin duda ninguna, siempre se pone como un problema, como es el caso, por ejemplo, del Éufrates y el Tigris. Entonces aquí, de nuevo, el tema internacional, claro, ¿a quién afecta más todo el tema de las de los embalses que ha hecho Turquía y demás? Esencialmente a Irak. A Irak, claro. Me han contado que en algunos veranos el Tigris, que pasa por justamente por Bagdad, donde yo estuve en alguna ocasión, pues eso es el Manzanares, ¿no? Es una situación, y ¿a cómo se ha llegado a eso? En función de una situación de debilidad, profunda debilidad de Irak, ya desde la época de Saddam Hussein, y que llega hasta nuestros días, es decir, no han podido rechistar, fijaros lo que está ocurriendo ahora también en Asia, con el tema del Mekong. Mekong, en una situación de profundísimas sequías, ahí en Camboya, en Laos, etcétera, pues está desaguando, está echando agua. China ha tenido que ir poniéndolo y vendiéndolo, lógicamente, como un acto de cooperación importante y tal. Todo el tema, como está pasando con los grandes ríos también que pasan por la India y que vienen, tienen su fuente, lógicamente, en el Himalaya. Bueno, pues todo esto es un problema internacional muy grave, muy importante, y que de momento, que yo sepa, por ejemplo, toda esta zona del Níger y todo esto, no hay un acuerdo internacional de utilización ni nada por el estilo, pero esto siempre ha sido un problema. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, agradecerle al profesor Martina su magnífica conferencia, sus buenas respuestas, con un gran aplauso.